Hola, en este programa voy a explicar el tema de matrices. En este caso tenemos en el lado derecho una matriz de 3x3. Podemos almacenar 9 números. Y en el lado izquierdo tenemos una matriz de 5x4. Podemos almacenar 20 números. Voy a comenzar. Ya creé un nuevo programa al cual llamé matrices. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Como voy a utilizar el escáner, la clase escáner, para poder capturar números con el teclado, voy a necesitar poner esa con el import. Import java.util.scanner. Una vez esto, ya podemos utilizar la clase escáner. Posteriormente vamos a necesitar, como vamos a almacenar números, vamos a necesitar crear un objeto para esa clase, para después con ese objeto utilizar el método correspondiente para nosotros poder meter esos valores con el teclado. ¿Cómo vamos a crear ese objeto? El nombre de la clase. En el video anterior a este explico esto de la clase scanner y de la creación del objeto scanner. La clase scanner, le ponemos un nombre a ese método. En este caso le voy a poner a ese objeto, el nombre de ese objeto le voy a poner NW, o le voy a poner OB igual new, el nombre de la clase otra vez, y ponemos aquí system.in, que también lo expliqué en el video anterior, que este system.in system es una clase que nos va a poder ayudar en la entrada y la salida de datos. Ya ven que también se puede utilizar el system.out.print. Con el out, pues aquí estamos diciendo que es para la salida de datos, es decir, vamos a mostrar un valor o un mensaje en la pantalla con el system, pero punto in vamos a meter un valor. Entonces ya hemos creado ese objeto, el cual llamo ob. Una vez creado este objeto, pues voy a proceder a aparecer el siguiente mensaje en pantalla, en el cual me va a decir ingrese la cantidad de filas y columnas. Va a ser una matriz de 3x3, es decir, vamos a capturar 9 números, va a ser de 3 filas y 3 columnas, o el número que ustedes quieran, ustedes van a decidir. Una vez esto, pues necesito meter esos valores, ¿no? Meter el valor de la fila y meter el valor de la columna. Voy a llamar fila y columna N y M respectivamente. Voy a declarar una variable a la cual voy a, del tipo int, a la cual voy a llamar n, y con esto nosotros vamos a poder utilizar, vamos a almacenar ese valor de la fila y la columna en n y en m respectivamente. Entonces in n es igual a scanner, perdón, el nombre del objeto que ya creamos, el cual es object ob, y con el punto llamamos ese método, el cual es nextIn, para poder capturar ese valor. Estamos diciendo aquí que en la variable n vamos a almacenar el número de la fila. Para eso creamos el objeto, para poder utilizar el método nextIn. Ahora ya almacenado ese valor, pues más que, ¿saben qué? Voy a poner ingresa la cantidad de filas, nada más de filas. Y luego, aquí abajo, ingrese la cantidad de columnas. Y hago lo mismo, declaro otra variable, la cual voy a llamar m, y estoy diciendo, voy a utilizar el método, perdón, el objeto b, llamo al método nextIn. Es nextIn porque es del tipo entero. Si fuera del tipo doble, fuera nextDouble, pero con
con D mayúscula. Bueno, eso en otro ejemplo lo veremos. En este caso, quédense que para valores enteros es net in. Una vez que ya tenemos almacenados en N el número de filas y en M el número de columnas, ya puedo crear esa matriz de N filas por M columnas. ¿Cómo? Es como una matriz, pues también vienen siendo arreglos, ¿no? Son como varios arreglos bidimensionales, por ejemplo. Voy a crear esa matriz. Int es el tipo entero porque va a almacenar valores enteros. Int, le vamos a dar un nombre a esa matriz, le voy a poner matriz. Pongo los corchetes, como es bidimensional, pues pongo dos corchetes. Es igual a new int. En el video anterior expliqué la creación de array. No cambia en la misma parte de esta lógica. New int. Y vamos a definir esa array n por m. Okay. Estos valores de n y m, pues van a ser, una vez que nosotros hayamos definido en esta parte, hayamos almacenado el valor de n y el valor de m respectivamente. Ya hemos creado, hemos definido esta matriz. Es un array bidimensional porque es de filas y columnas, n por m. Una vez esto, pues voy a empezar a rellenar ese array. Voy a utilizar el system.out. Y voy a ingrese valores de la matriz. Una vez esto, con el for in y es igual a 0, y hoy te voy a explicar la parte de esta lógica. Y es menor que n y más más. Dentro de ese ciclo for voy a poner otro ciclo for. In j es igual a 0, j es igual a 0, j es menor que m, j más más. ¿Por qué puse un for dentro de otro ciclo for? Son ciclos for anidados. El ciclo for principal, este, se va a repetir primero. Este, ya saben que en los ciclos for, en este caso la i se va a ir incrementando de 1 en 1 hasta que sea menor que n. Es decir, supongamos que n vale 3. ¿Cuándo va a finalizar este ciclo for? Va a finalizar cuando i valga 2. Es decir, va a recorrer 3 posiciones. De la 0, ya saben que esta es la posición 0, la posición 1 y la, bueno, posición en rojo, posición 0, posición 1, posición 2, si el array es de 3x3. Caso es que aquí me está diciendo que la i, si supongamos que la n vale 2, vale 3, perdón, la i va a finalizar cuando llegue a 2. Es decir, que este ciclo for va a empezar en 0 y va a finalizar en 2, va a dar 3 vueltas. Este ciclo for, no, la i no va a incrementar en, no va a incrementar 1 hasta que este no haya finalizado. Cada vez que este ciclo for de adentro finalice, esta i de aquí va a incrementarse un 1 más. Quizá no les quede claro aún. Pero bueno, ahorita yo me encargo de que quede un poco claro, o muy claro. Vamos a esta posición, en este, tomando como ejemplo que fuera un array de 3x3, la parte más fácil de explicar. Bueno, sería 2x2, ¿no? Más fácil. Pero bueno, en la primera vuelta del ciclo for, recuerden que el ciclo for, el ciclo for de por fuera, in y es igual a 0 y es menor que
que n y más más. Pero ven que esto está muy, muy fea. Mejor voy a copiar este código. Aquí en este ciclo for, no se preocupen si aún no entiendan, ahorita voy a, va a quedar claro. En este ciclo for, en el segundo, voy a meter, capturar valores con el teclado. Para eso voy a declarar, voy aquí dentro una variable para almacenar esos números. In num, igualmente, pues voy a utilizar el objeto punto y llamar el método netSync. Con este vamos a meter esos valores en el teclado. No confundir con n y con m. N y m es para definir el tamaño de la matriz. Y la variable num es para meter esos valores en la matriz. Es decir, en este caso, 9 valores en la matriz. Ya aquí, en este segundo ciclo for, voy a... Bueno, mejor dicho, esto debe de ir aquí. ¿Por qué? Porque se va a ir almacenando. Ay, esto lo quito para que no marque error. En cada vuelta del ciclo for se va a ir almacenando un número. Una vez esto, voy a decir que cada número en la posición i y en la posición j, no se preocupen si aún no queda claro, voy a almacenar ese número. Primeramente, y este, como les dije, el ciclo for de afuera es el que la i no va a incrementar hasta que no finalice este ciclo for. Bueno, vamos a suponer aquí que n vale 3 y m es igual a 3, ¿sí? Entonces, lo voy a poner en comentario para que no me lo tome en cuenta el programa. Va a comenzar el ciclo for de afuera, ¿no? Y vale 0. Y vale 0. Y luego este va a empezar este ciclo. En la posición, cuando y vale 0. Entonces, y vale 0 me está diciendo que esta va a empezar, vamos a suponer que esta en la parte horizontal es y es igual a 0 y la parte vertical es j y es igual a 0. Entonces me va a comenzar en y es igual a 0, j es igual a 0, es decir, en esta posición y es igual a 0, j es igual a 0, es decir, y es igual a 0, j es igual a 0. Eso es lo que está haciendo este array. La vertical viene siendo la i, la parte vertical, y la horizontal es la j. Pero en este caso es la primera posición. Significa i igual a 0, j igual a 0. Significa la primera posición. Entonces, me va diciendo que voy a almacenar un valor en la variable num. Y luego ese valor lo voy a almacenar en la matriz i por j. Es decir, como i primeramente vale 0 y j vale 0, me lo va a almacenar en la posición 0, 0, que es esta donde puse el puntito verde, la palomita verde, no sé qué sea. Luego, pues ya me lo almacenó. Ahora j se va a incrementar en 1. Ojo, la i no se va a incrementar en 1. Este ciclo for se va a incrementar hasta que este se haya acabado, ya haya finalizado. Entonces ahora i vale 0, j vale 1. Entonces j vale 1, entonces lo que me va a hacer es que ahora me va a almacenar otro valor en la variable num, y luego me está diciendo que ese valor de la variable num me lo va a almacenar en la matriz en la posición 0 en i, 1 en j, es decir, 0 en i. ¿Cuál es 0 en i? Viene siendo aquí mismo en la parte horizontal,
1 en J, con lo naranja ahora, 1 en J, es decir, 0 en I, I es la parte horizontal y J viene siendo la parte vertical, es decir, así, vertical. Cero en, esta es la posición 0 en I, la parte naranja 0 en I, 1 en J, esto es 1, 1 en J. Ya almacenar ese valor. Una vez que almacené ese valor, ahora la J se va a incrementar en 2. Igual se va a incrementar en 2, es decir, porque este ciclo fue el que está incrementando. Este no, hasta que no finaliza este. Igual me está diciendo que almacene en la matriz el número en la posición I, que es 0, J2. Es decir, la posición 0 en I viene siendo la misma parte vertical, horizontal, perdón, y J viene siendo esto, 0 en I, J en 2. Recuerden que J es la horizontal e I es la vertical. Entonces ya J llegó a 2, es decir, aquí me está diciendo que J va a finalizar antes de que llegue a M, es decir, antes de que llegue a 3. Va a finalizar en 2, ya finaliza este ciclo y ahora la I se va a incrementar a 1. Ahora I se va a incrementar en 1. Y J va a empezar en 0 otra vez. ¿Por qué? Porque va a iniciar otra vez este ciclo. Va a iniciar en 0 y ahora me va a estar diciendo que voy a almacenar el número que capture en la matriz, en la posición I, que es 1, J0. ¿Cuál es I1 que viene siendo aquí? J0. J, es decir, J es la vertical, viene siendo la posición 0. Perdón. J es la horizontal, viene siendo la posición 0, y es la vertical, viene siendo la posición 1. Luego, vuelve a dar otra vuelta este ciclo for, la I sigue valiendo 1, porque no va a aumentar hasta que no finalice otra vez este ciclo for, y J va a incrementarse en 1. Y ahora me está diciendo que almacene ese valor en la posición IJ, que es 1, 1. La posición 1, 1 viene siendo esta, y así hasta que finalicen, hasta que I valga 2, es decir, antes de que llegue a 3 me va a finalizar, antes de que llegue a N, que vale 3, me va a finalizar este ciclo y ya se me va a rellenar la matriz. Una vez que se me haya rellenado la matriz, necesito imprimir esa matriz en la pantalla. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues voy a aparecer un mensaje: imprime la matriz. Y voy a utilizar de igual manera dos ciclos for. Lo voy a copiar para no estarlo poniendo. Más que aquí me faltan las dos llaves del ciclo for. Una vez esto, lo que voy a hacer es con el system.o.print imprimir matriz en la posición I y en la posición J. Va a ser lo mismo. ¿Qué significa en la posición I, posición 0, inicialmente posición 0? La misma lógica, que esta ciclo for no va a aumentar hasta que no finalice este, ¿sí? Y en cada vuelta de este ciclo for, del de adentro, me va a ir imprimiendo el valor en J, y cada vez que este finalice va a aumentarse este. Es la misma lógica de lo que expliqué ahorita. Entonces, una vez esto, ya puedo guardar esto y voy a correr el programa. Más que aquí, ingresa la cantidad de filas, le voy a dar algo sencillo, 3x3, la cantidad de columnas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Que más que aquí no me está imprimiendo, ¿por qué no me está imprimiendo la matriz? A ver, vamos a ver. Ah, sí me la está imprimiendo, fíjese, pero me la está imprimiendo, todos los valores me lo está imprimiendo verticalmente, y yo quiero que queden así como esta imagen, así.
Entonces lo que voy a hacer es usar el tabulador. Voy a darle concatenar más perdón, T. Esto es para que se pongan de manera, cada vez aquí me conviene ponerle un salto de línea. Un salto de línea, es decir, que cada vez que en la parte vertical finalice, es decir, la parte vertical es esta, cada vez que finalice me va a dar un salto de línea, va a empezar primero la I en la posición 0, luego la I en la posición 1 y luego la I en la posición 2, es decir, necesito un salto de línea para ir cambiando verticalmente de 0 al 2 en la I. Y aquí necesito un tabulador para que sea horizontal, me da un espacio, es decir, horizontalmente en cada cambio de la J de 0, luego a 1, luego a 2. Entonces, pero aquí, a ver, vamos a hacerlo ahora. Incluye la cantidad 3 por 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya sé por qué me lo sigue poniendo así. Este print ln es para dar salto de línea, pero si yo le quito ln y nada más le pongo print, ahora sí estoy segura que me los va a poner de la manera que quiero. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ay, aquí me equivoqué, perdón. Me emocioné. Entonces, ocupo quitar esto así para que me deje ver. Ingrese la cantidad de filas 3, ingrese la cantidad de columnas 3. Ingrese valores de la matriz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fíjense, ahora sí me lo pone así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le pueden poner los valores que ustedes deseen. Recuerden, puse aquí el salto de línea para que cada vez que la I finalice, es decir, esta vertical me dé un salto de línea, es decir, así, se va a ir así, así y luego así. Y luego aquí, la J es horizontal, cada vez que finalice me da un tabulador así, así, así. Cualquier duda me escriben.